Sí, aló. Tomás. ¿Con quién? No, yo no sé quién es usted. Ya entendí que es urgente. Sí, sí sé en dónde queda. No, yo ahora no puedo, si quiere mañana. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Miguel, yo soy Miguel. ¿No te acordás de mí? Nosotros íbamos en el mismo bus escolar al colegio. No, no me acuerdo. Tomás, lo que pasa es que tengo algo bien, bien importante para decirte. Lo que pasa es que estoy muerto. Mira, no te asustes. Sé que me estás viendo como un niño, pero eso suele pasar cuando uno confiesa que está muerto. ¿Para qué me necesita a mí? Si usted está muerto, ese es su problema. Espérate, regálame un minuto. Un minuto. No tengo mucho tiempo. No mires, pero el de la barra ya sospecha. No mires. No mires. En cualquier momento podrían llegar por mí. Los de inmigración. ¿Quiénes? Los del gobierno piensan que somos peligrosos. Nos aíslan. Creen que como ya estamos muertos, no le tenemos miedo a nada. Y la gente sin miedo representa un riesgo para los vivos. Pero, ¿él cómo se enteró? Tienen fotos de nosotros regadas por todas partes. Mira, Tomás. Solo quería darte las gracias por aquel día que me defendiste de los niños que me golpeaban en el autobús. Tal vez tú no te acuerdes. Pero casi dejo el colegio por eso. Por eso quiero ser yo el primero que te dé esa noticia.